Nosotros aquí a hacer una pequeña tertulia mientras llegan un poco más de invitados, un poco más de oyentes con nosotros. Carmen, ¿cómo está? Bueno, un saludo a todos. Para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, aquí estoy en Houston. Impresionantemente hoy hemos tenido como un día de verano calientísimo. Pero bueno, estoy muy bien, estoy muy contenta, pues que imagínate, yo gané las primarias el lunes, se puede decir, porque las primarias son el 1 de marzo, pero nadie se inscribió para competir pues en este mismo distrito en el que me postulé. Entonces, bueno, automáticamente pues ya yo soy la candidata para noviembre, ¿no? Entonces, nosotros, pues eso nos cambió todo el plan de campaña que teníamos, porque ya ahora no vamos a hacer campaña de primaria, sino que nosotros empezamos a hacer campaña, pues, general. Y eso me da mucho más tiempo, mientras que Sheila Jackson Lee, que es la representante de esa silla, que tiene 25 años ahí, tiene que defenderse porque tiene 4 personas que la están, como dicen, challenging para esta posición. Entonces ha sido muy interesante, además el apoyo, me siento súper bien porque automáticamente pues el apoyo no te llega hasta marzo, hasta que ganas las primarias, y ya automáticamente pues ya empezó todo el mundo a llamar a ofrecerme su apoyo. Entonces estoy muy contenta de verdad con cómo están pasando las cosas. Qué bien escuchar que estén bien y que estamos entonces abriendo espacio, y ese que se abrió tan fácil, qué bueno, ¿vale? Eso que, bueno, no digamos fácil, pero bueno, por lo menos no estuvo tan desafiado, ¿no? No, porque imagínate, aquí estoy. Johanna. Ay, mira, mi hermosa dama, que Dios me la bendiga. Ya va, mi dama, mire, la tengo que interrumpir porque se nos está adelantando las preguntas, así que la tengo que interrumpir. Ay. Así que ya va, calma. Mire, les voy a pedir un inmenso favor antes de no solamente darte la bienvenida y todo lo que hago al inicio y lo que hacemos aquí, les pido por favor de que compartan este espacio. Ahí hay un link que sale una flechita para que compartan el espacio de que ya estamos en vivo aquí. Entonces, cada uno de los que está, por favor, compártanlo mientras que... Entonces, voy dándoles la bienvenida, diciéndole las reglas que son aquí, porque... Si Carlos es nuevo, créanme que Carmen María aquí en esto también es nueva y no sabe dónde se están metiendo. No tienen ni idea las cosas que suceden aquí. Entonces, miren, quiero darle las buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos, les mando mil bendiciones. El día de hoy justamente tenemos a Carmen María Montiel con el tema. Tenemos este tema, pero hay muchas preguntas por desarrollar. Venezuela despierta, los legítimos los ciudadanos. Quiero acotar esta parte cuando yo puse los legítimos los ciudadanos, que es parte de la cuenta de la que yo estoy hablando. No estoy hablando por mi cuenta personal y principal, sino porque algo que justamente nos ha inspirado desde la apertura de la conciencia desde los Estados Unidos hacia acá, hacia Hispanoamérica, es justamente cuando ellos hablan de We the People. Entonces, por eso era tan importante destacar ese punto. Quiero comentarles también las reglas, por favor, que vamos a tener en cuenta al momento de poder desarrollar todo este space. Oh, my God. Espérenme un segundo que no las consigo. Ya va. Espérenme un segundo. Esperen, porque esto, acuérdense que estas cosas son en vivo. Entonces, les quiero recordar que las reglas son simples normas de convivencia y de respeto que debemos tener en cuenta, y por eso las nombro siempre. Que en el momento que vayan a participar los hablantes, se les pide encarecidamente de que sean amables y educados, de que pidan la palabra. Si ya son hablantes,
pidan la palabra con la manito que se deja ahí en los iconos, o sea, en los emoticones que aparecen allí. Hay una manita que pueden dejar permanente si ustedes quieren volver a tomar la palabra. Para tomar la palabra en este space, porque bien se lo decía en privado Carmen María, era que a nosotros Twitter nos colapsa un poco estas cosas por temas de censura, entonces no nos deja invitar hablantes, sino las personas que quieran ser hablantes, por favor, pídanos el acceso con el micrófono. Por otro lado, les agradecemos encarecidamente que no interrumpan ni griten cuando la otra persona está hablando. Les pedimos encarecidamente que máximo sean unos 3 minutos, si alguien quiere dar una opinión, un comentario, que sea un máximo de 3 minutos, porque nosotros no podemos estar más de 1.5 horas en el space. Entonces, a veces sí, hemos llegado hasta las 2 horas porque lo ha meritado, pero nosotros no podemos hacer como algunos otros space que son eternos y maratones, es imposible para nosotros. Soliciten, por favor, el micrófono y sean directos y concisos. Esperen su turno y aporten ideas, criterios válidos y coherentes, porque esa es la importancia del space y de estar más cerca de los ciudadanos. Compartan este espacio, como se los dije hace rato, aquí mismo, y si pueden, si les da la opción, compártanlo en sus otras redes sociales para que vayan llegando más personas y puedan compartir esta tertulia, no solamente que nos van a escuchar al inicio, donde le vamos a plantear una serie de preguntas e inquietudes que tenemos nosotros, el doctor Álvaro y yo, a Carmen María, y después sí abrimos micrófonos cuando terminemos de hacer los planteamientos del doctor Álvaro y yo. Con eso te digo, Carmen María, que te bendigo, te respeto, te admiro, lo sabes, en privado tú sabes que es todo lo que yo te digo, y de verdad es un honor, una dicha y un placer que estés aquí con nosotros. No, para mí un placer que me inviten, gracias por tenerme con ustedes y darme la oportunidad de llegar a la gente que lo sigue y de poder comunicarme pues con tanta gente por medio de ustedes. Doctor, tienes la palabra. Ok, aquí estamos entonces, pues lo vamos a comenzar, la gente seguirá llegando en el transcurso de esta hora que tenemos por delante con Carmen María Montiel, una querida maracucha, maracucha en Texas, que fue nuestra Miss Venezuela 1984, Miss Sudamérica, segunda finalista en el Miss Universo, y después escribió libros y ha sido una sobreviviente de la violencia, es periodista norteamericana, ahora es candidata al Distrito 18 en Texas, al Congreso de la República. Bueno, la verdad es que son muchas medallas las que adornan esta invitada esta noche, Carmen María. Es un honor tenerla aquí esta noche con nosotros. Y entonces nosotros vamos a comenzar de una vez con el tema. Y mi primera pregunta era, más o menos, ya había hecho la introducción cuando comenzamos la tertulia, y era de que nos hablara y compartiera con nosotros un poco sobre cómo fue esa postulación, cómo fue la candidatura por el Partido Republicano, cómo nació la idea de ir por el Distrito 18 y bueno, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, mira, esto ha sido muy interesante porque el estado de Texas, con el último censo que hubo el año pasado, pues ganamos 2 sillas en el Congreso porque nos ha aumentado la población, mientras que California y Nueva York perdieron 2 sillas. Entonces, como ustedes saben, ya yo fui candidata hace prácticamente 4 años por el Distrito 29, que es un distrito, federalmente no tienes que vivir en el distrito, pero yo siempre tengo, me gusta tener, pues, una, si no vivo en el distrito, tener una conexión. Entonces, en ese momento yo tenía propiedad comercial en el distrito, y cuando trabajaba en Telemundo, pues, era en un área 75% latino, yo trabajaba mucho en esa área, o sea que por más de 20 años yo trabajé en esa área. Me postulé por ahí,
viendo que era altamente latino, como ustedes saben, llegué a la segunda vuelta y lamentablemente no gané, perdí por 83 votos, Tuvalu por votos por correo, para que vean que hasta dentro del mismo partido hay, como dicen, maña. Entonces, yo me quedé, no me postulé el año pasado, yo estaba analizando la situación, qué es lo que iba a hacer, y entonces yo iba a postularme por el distrito, pues, donde vivo. Y resulta que cuando lanzan la primera, pero las líneas iban a cambiar, debido a, pues, a, como te digo, a esto, a, para poder poner estos dos distritos nuevos, prácticamente tenían que mover todas las líneas. Al mover las líneas, resulta que yo no quedo en el... Mi distrito cambia. Mi distrito pasa a ser uno de los nuevos distritos. Que entonces decía, bueno, me voy a lanzar porque es una silla vacía, ¿ok? Pero entonces este distrito 18, que por 25 años lo ha tenido Sheila Jackson Lee, donde, que vivo muy cerca de él y también ahora tengo propiedad comercial en ese distrito, resulta que al cambiar las líneas, el distrito ahora es en su mayoría latino. 35% latino, 43% de población negra, 17% de población blanca y 3% de asiático. Entonces, mi equipo, ya yo tenía todo contratado, mi equipo, mi analista político, toda la gente, mi equipo empieza a analizar la situación y ya habían... En ese momento ya como más de 5 personas que se estaban postulando a las primarias en el 38. Y entonces ellos hacen un estudio y me dicen, mira, Carmen María, si hay una oportunidad de quitarle esta silla a Sheila Jackson Lee, es este año. Uno, porque así no hubiesen cambiado las líneas, hubiese sido la oportunidad, pero además está la parte de que es más prominentemente latino, y que hay un movimiento en estos últimos años donde los latinos, como siempre he dicho yo, nosotros somos conservadores, los latinos se están dando cuenta y están votando conservador porque los latinos y votaban demócrata. Entonces, mi equipo hace el estudio en cuanto a las posibilidades y me dice, bueno, vamos a ver esto, pero a nivel federal, en lo que yo me inscribo primero a nivel federal en noviembre. Había alguien que se había inscrito a nivel federal como republicano, pero alguien con un nombre prominente, apellido prominente, que es Jacob Day, aquí en los Estados Unidos. Pero esta persona, cuando le hacíamos, tú sabes, Google para ver quién era, no lo conseguíamos por ninguna parte, yo no lo conocía en el partido, y decíamos, bueno, vamos a ver si esta persona aparece. Y había otra persona que sí, a nivel de medios sociales, estaba anunciando que se iba a postular para este distrito y ya tenía una campaña armada y todo. Y la semana pasada me entero que él había cerrado la campaña porque no había conseguido apoyo. Entonces dije, bueno, nada más queda el deadline para inscribirse a nivel de condado, porque tú te puedes inscribir a nivel federal, pero tienes que inscribirte en el partido, en el condado, para que estés en la boleta, ¿no? Yo dejé para inscribirme el lunes a última hora, yo me fui a inscribir como a las 11 de la mañana, y yo decía, bueno, hoy nos enterábamos, pues si alguien se inscribía ese día, pues ese era el día que sabía si tenía que defenderme en unas primarias, y resulta que se cerró el día de inscripciones, nadie se inscribió, ni el señor Huckabee, ni el señor Zapalá, que ya había anunciado que no iba a postularse, y eso automáticamente me da la nominación directo para las elecciones generales en noviembre. Entonces, mira, estamos muy emocionados porque automáticamente ya nos llegó todo mucho apoyo. Entonces, así fue que ocurrió esto. Yo tengo propiedad comercial en este distrito y me queda muy cerca. Federalmente, como ya lo repito, no tengo que vivir, pero por supuesto estaré pues buscando para mudarme dentro del distrito. Fantástico, fantástico. Y conocemos más o menos cuál puede ser la población venezolana con capacidad de voto en ese distrito. Eso son ahorita, como te digo, un distrito nuevo, tenemos una compañía que se encarga pues de hacer toda ese análisis de data, que lo están buscando ahorita, cuáles, o sea, las diferentes nacionalidades de esta población latina en el distrito,
el porcentaje de la gente que vota, la que no vota, todo eso está ahorita en manos de la compañía de data que está trabajando para la campaña. En serio, excelente. Y digamos, Carmen María Montiel se convierte en Congresswoman. Y cuando llegue allá, ¿en qué puede influir Carmen María Montiel en la situación que vive Venezuela? Bueno, mira, ya tengo pues mucho más peso a nivel de Congreso de activar pues una cantidad de, tú sabes, de, como ustedes saben, el senador Rubio y otros representantes del Congreso han sido muy activos en el tema Venezuela, y nada sería más importante que poder, como venezolana y a nivel de Congreso, ayudar a la situación venezolana con estas personas que ya han estado preocupadas y trabajando por nuestra situación. María, a mí me encantan las mujeres inteligentes. Te felicito, estoy súper orgulloso de eso. Ay, Dios mío, doctor, que no lo escuche la esposa, que no lo escuche la esposa. Claro, yo siento que estoy tratando de expresarlo de la manera más respetuosa y públicamente, de manera que no hay riesgo, porque es público y lo estoy haciendo con el mayor respeto, pero de verdad que es un encanto de admiración, ¿no? Además, me enorgullece tener venezolanas de ese talante, de esa estatura y con esas aspiraciones, y que dentro de unos meses van a ser, y con esos logros. Esto es genial. Genial tener a Carmen María Montiel en esto. Lástima que estoy en Florida, que no puedo ir a Texas a votar. Pero... ¡múdate! Adelante, Joana, adelante. Así es. De hecho, que mire, yo suscribo absolutamente de principio a fin al doctor Álvaro, y es que una persona tan íntegra, tan intachable, con esos fuertes valores y principios que tiene Carmen María Montiel, es solamente signo de orgullo. Entonces, precisamente con eso que estaba comentando el doctor Álvaro, y es que es de las pocas personas, es lamentable, pero la realidad se ha dicha, es de las pocas personas que son republicanos y que tienen tanta claridad, porque hay venezolanos que también están en el Partido Republicano, pero nadie, yo no me siento tan bien representada con Carmen María Montiel, porque ella claramente sabe quiénes son los rinos, quién está bien, quién está mal, quién posiblemente puede estar mal informado, quién no está mal informado y se hace el de la vista gorda, o quién es como Pilatos. Entonces, de verdad, pues, quería hacer esta referencia, Carmen, porque es un orgullo, de verdad, que tú hablas justamente las cosas con todas las letras y como son. De hecho, para la gente que no lo sabe, Carmen ha sido sumamente perseguida y silenciada en medios, en YouTube, y ni se diga Instagram, porque yo le preguntaba, mi amor, ¿por dónde te etiqueto? Porque, o sea, ni me dejaban etiquetarla en su cuenta principal, solamente pude etiquetar en Instagram la del Congreso, lo de la campaña del Congreso, porque es bastante complicado cómo se persiguen a personas patriotas como Carmen María Montiel. No sé qué nos puedes comentar al respecto. Mira, la situación que nosotros estamos viviendo en este momento como conservadores es altamente delicada. Como tú misma dijiste, me tratabas de etiquetar, no me puedes etiquetar. A mí la gente me busca para seguirme por mi nombre, Carmen María Montiel, Carmen Montiel. No me pueden conseguir, me tienen, como dicen, shadowban, me tienen, tú sabes, como en una sombra. La gente, cuando finalmente logra, porque entonces conseguirme, me quiere seguir, la Instagram les manda una notificación diciéndole, ¿usted está seguro que usted quiere seguir esta cuenta? Esta persona, los fact checkers, ¿no? Estos que supuestamente chequean las veracidades, que el mismo Zuckerberg reconoció en el Congreso recientemente, que esos son opiniones, que, o sea, no es verdad, opinión no es verdad. Entonces, los fact checkers han determinado que ella dijo mentiras. ¿Qué mentira puede decir? Porque estoy diciendo la verdad de las cosas, y que además ha roto las reglas de Instagram. Entonces, la gente tiene que volver a apretar varias veces para seguirme. A mí me cerraron mi cuenta de YouTube
Ustedes saben que yo hacía un podcast, yo lo dejé de hacer porque dije, bueno, ya me van a cerrar la cuenta, y como ya estaba ya planeando las últimas de la campaña, dije, mira, no quiero que me cierren la cuenta porque ahora viene la campaña, y entonces ahora, bueno, si me cierran la cuenta y ya yo soy una candidata, pues ya estamos hablando de otras palabras, ¿no? Porque ya están atacando directamente a una candidata, pero sin embargo, miren lo que estamos viviendo. No hay diferencia. En estos días vi un meme donde estaban quemando los libros, ustedes se acuerdan, en la época medieval, y ¿qué diferencia hay entre quemar los libros en esa época a lo que nos están haciendo a nosotros, los conservadores, que nos están callando, nos están castigando y no tenemos derecho a comunicarnos libremente con la gente nuestras posiciones, que además no son posiciones, y posiciones que son veraces? Porque yo, como digo, si vamos a creer la ciencia en el tema del COVID, tenemos que escuchar a los diferentes científicos que tienen diferentes opiniones, pero no a los científicos que Instagram y Facebook y Twitter y todos ellos han decidido que tenemos que escuchar. ¿Por qué no escuchamos a los otros? ¿Por qué no escuchamos a los otros médicos que tienen otra opinión? Eso no es libertad de expresión y eso no es libertad de información, porque lo que debería haber es que la gente tenga la libertad de escuchar la información, toda la que haya, y en base a eso la gente pues emita una conclusión y tome una decisión. Pero en este momento, pues, estamos viviendo realmente un comunismo informativo. Y es que justamente, vuelvo a suscribir, y ahora suscribo totalmente a Carmen María. Fíjate, Carmen, que aquí estoy hablando desde la cuenta Venezuela Despierta. Venezuela Despierta se originó hace como 2 meses y medio por el hecho de las elecciones del 21 de noviembre, y antes se llamaba Yo No Voto BE. Ahora, porque varias organizaciones independientes y movimientos se unieron en una campaña y por eso se creó esta cuenta. Yo soy una de las personas que la manejo y salgo por aquí. Y la voy a intercalar cada jueves que hagamos Space, porque obviamente es importante que también tenga palestra Venezuela Despierta. Por otro lado, en los space, Carmen, yo tengo que, o si bien hablar por aquí, o hablo por una que me tocó abrir alternamente a la principal, que se llama Gochita Buena Gente. Porque hablando como Johanna Montenegro, si tú supieras todas las luchas y todos los saboteos que teníamos en los primeros space, aquí desde Repúblicos, no me dejaban hablar. O sea, me ha tocado ponerme como otro rostro y como otro nombre para poder ejercer este derecho de la libertad de expresión que deberíamos tener todos por igual de condiciones. Así que, bueno, le pero si hablamos de comunismo y si decimos que sí es verdad, que el COVID es verdad y que se vayan todos a vacunar, no te cuento que simplemente nos abren todos los micrófonos, sino hasta nos pagan, ¿ok? Exactamente, así es. No agrego más. Doctor Álvaro tiene la palabra. Sí, lo cierto es que ahora los dueños de la opinión son los fact-checkers de Instagram y Twitter, y son ellos pues los que crean las matrices. Y entonces cuando alguno de nosotros se sale de ese carril, pues entonces ellos determinan que nuestra opinión es falsa, que lo que estamos diciendo no es cierto. Entonces ellos determinan que es falsa nuestra opinión con otra opinión. Vamos a cambiar geográficamente un poco el tema para entonces adentrarnos un poco en lo que sucede en Venezuela. Yo sé que ahora estamos enfocados en el triunfo y estamos mirando hacia adelante en lo que va a pasar en el Congreso de los Estados Unidos. Yo estoy muy optimista en que Carmen María Montiel no puede perder ese distrito, porque no va a ser así, no hay forma de que lo pierda. Y la vamos a tener en el Capitolio prontamente. Ahora, quiero entonces voltear la mirada y volver hacia nuestra tierra, en donde Carmen María Montiel tiene, estoy seguro, todavía sus raíces. Acaba de salir Omar Prieto de la gobernación. Ahora el nuevo gobernador
un ilustre zuliano, y este ilustre lo estoy diciendo con todo el sarcasmo posible, pero quiero saber de nuestra invitada esta noche, ¿qué cree Carmen María Montiel de la oposición venezolana, de los que han decidido levantar la bandera de la oposición en nombre de todos nosotros? Y bueno, algunos lo llaman pseudooposición, otros lo llaman socialistas azules, otros lo llaman chavistas azules, otros lo llaman falsa oposición. ¿Y qué cree Carmen María Montiel de esta gente? ¿Y qué cree también, cuál es la posición de ellos frente al gobierno que adelanta Nicolás Maduro? Mira, esta falsa oposición que la vivimos en Estados Unidos, como lo dijo Johanna, que yo sé quiénes son los reinos, yo sé quiénes son los... Porque dentro de los mismos republicanos tenemos ese problema, la falsa oposición, que la gente cree que, no, esto es un republicano, pero no lo es. Esto es parte de ese plan socialista. Tiene que existir una falsa oposición para que la gente, porque recuerda que toda esta gente, los comunistas, lo que crean es una mentira. Entonces, dentro de la mentira, bueno, vamos a hacerle creer a la gente que, pues, que sí, que existe una oposición, y entonces así la gente está mareada creyendo eso. Lamentablemente, pues eso es exactamente lo que pasa en Venezuela, porque todos estos diferentes partidos de la oposición, como bien lo dijiste, que ellos se han autodenominado que son las personas que tienen que representarnos, ¿ok? Porque ellos no han sido elegidos por nadie, ¿ok? Que ese es el otro problema. Ellos se tomaron esa bandera para ellos y ellos son los que supuestamente tienen que salir a pelear y con unas ínfulas. Todos son partidos socialistas. Todos son partidos que pertenecen a la Internacional Socialista. Entonces, como digo yo, tú explícame, ¿cómo tú puedes arreglar un problema con la implantación del mismo problema? O sea, ¿cómo yo le voy a decir a la gente, mire, nosotros siempre? Porque ya todo el mundo sabe que el problema es el socialismo que se convierta en comunismo, porque ya Venezuela es un comunismo, ¿ok? No, bueno, yo lo voy a arreglar. ¿Qué? Pero tú también eres socialista. Yo no entiendo. O sea, yo no entiendo cómo la gente se ha comido ese cuento. Y el problema es la falta de información, porque la mayoría de los venezolanos no saben. Por ejemplo, el venezolano no sabe que Venezuela nunca, cuando tuvimos un sistema bipartido, los dos partidos eran socialistas y el venezolano nunca se enteró. Yo cuando le digo eso a los venezolanos, se me dicen como, bueno, chica, tú estás loca. Le digo, no, loco, yo no estoy loca. Ustedes lo que están es falta de información, porque esa es la realidad. Y entonces todavía en Venezuela, todos estos partidos son socialistas. El único partido que no es socialista es el de María Corina, que es el único de derecha. Entonces la gente todavía está apoyando a la oposición y no tienen conocimiento que todos en la oposición son socialistas. Entonces, mira, lamentablemente, y bueno, ahora con el problema de los fact-checkers, etcétera, etcétera, pues tenemos el problema que, pues no, entonces nunca se va a saber la verdad. Entonces, imagínate, yo no opino a la oposición, lamentablemente. Como todos los venezolanos, en un momento, pues lo apoyé, porque decía, bueno, es la única manera. Hasta que ya hoy por hoy le digo a la gente, mira, ni vayan a votar. O sea, en Venezuela ya realmente la gente no debe de ir a votar para nada. Que la gente vea que no hay un voto. Porque ya no podemos seguir participando de esta farsa. No podemos seguir legitimando al régimen. Porque cada vez que los venezolanos salen a votar, están legitimando al régimen. Entiendo perfectamente. Entonces, eso debo asumir con ello, que no estuvo de acuerdo con el evento electoral del 21 de noviembre. Para nada. Tampoco con las elecciones del 9 de enero para elegir el candidato del estado Apure, donde va Superlano. Creo que es Apure o Barina. No, para nada. Barina. ¿Cómo puedes participar en unas elecciones donde todos hemos dicho durante todo este tiempo que es un gobierno ilegítimo? ¿Cómo tú puedes participar en unas elecciones de un gobierno ilegítimo? O sea, es que
tenemos que arrancar por ahí. Y lamentablemente, eso es lo que se está viendo a nivel mundial, porque es lo que se está viendo en Estados Unidos. O sea, aquí el fraude electoral ha llegado a los niveles de Venezuela. Y lo que pasa es que la gente tiene que salir a luchar y la gente tiene que dejar de quedarse callada. ¿Cómo ves la vigencia, la legitimidad de la Constitución del año 99 en Venezuela? Mira, ¿estás de acuerdo con esa Constitución? Mira, la del 99, la de Chávez. Lamentablemente, si bien podemos decir, es la más legítima porque la gente pues, votó por ella. No fue una Constitución impuesta, vamos a estar claros. Pero no estoy de acuerdo en que ha debido haber sido cambiada. Yo soy una persona constitucionalista que opino que las constituciones no deben de ser tocadas. Y ese es un tema aquí muy álgido en Estados Unidos, porque aquí los demócratas ahora andan hablando, tú sabes, de ir quitando los artículos uno por uno, y entonces así te van cambiando la constitución hasta que lleguemos, bueno, que la constitución no se va a parecer a lo que originalmente era. Por supuesto, una constitución totalmente socialista, porque Chávez se aprovechó de la situación que en el momento pues, tenía al pueblo del lado de él. Una vez más, siempre digo, o sea, tú no puedes participar con criminales ni dictadores. Lamentablemente la gente fue a votar. Y nos guste o no nos guste, pues ahí está. Y no nos podremos deshacer de ella hasta que salgamos de este régimen. Entiendo. Claro, entiendo. Entiendo perfectamente. Doctor, pero aquí en Estados Unidos han decidido no tocar. Ajá. Doctor, a mí me gustaría que le informara a Carmen María, porque eso es algo pues bastante discutido, no solamente en redes, sino desde parte de República es bastante discutido y analizado, también por juristas, incluyéndola usted, que es abogado, el hecho de la legitimidad de la Constitución de Chávez. Entonces me gustaría que le comentara a ver qué opinión tiene ella. Ok. Ya va, doctor. Antes de que le responda, le informo a Jerónimo y ya le voy a dar también chance a Repúblico Harald. Ellos están en la lista, pero yo informé desde el principio que nosotros, el doctor Álvarez y yo, le teníamos primero unas preguntas a Carmen María Montiel y después ya vamos con ustedes. Así que ténganos un poquito de paciencia, por favor. Ok, el tema al que se refiere Joana y lo que hemos manejado dentro de Repúblico con respecto a la Constitución del 99, si bien fue votada, cuando hablamos sobre legalidad y sobre legitimidad, hemos estado sosteniendo que la Constitución del 64, que era la que antes regía en Venezuela, que antes manejaba 61, la estructura, 61. La del 61, perdón, y la del 64 del Código Penal, y no sé por qué no la quito de la cabeza. Ok, la Constitución del 61 era la que teníamos, y esa Constitución no preveía la posibilidad de una nueva constitución, de crear una nueva constitución. Podía bien ser modificada, pero no crear una nueva dentro de su articulado. Es por ello que entonces la Corte Suprema de Justicia, haciendo una interpretación extensiva de un artículo y haciendo, hizo un dictamen en donde crearon aquella figura y dijeron, bueno, vamos a hacer una constituyente, ¿sabes? Aprovechándose de la influencia que tenía en todos los estamentos del Estado, del gobierno, entonces armó su constituyente y creó su traje a la medida. Ahora, allí estamos hablando de la legitimidad que era, entonces comenzamos a ver que es una legalidad discutida. Ok, está, realmente es discutida. Pero después viene el tema de la legitimidad, que es cuando vienen a votar la asistencia que tuvo la elección, el evento electoral de la población fue de un 30%. Apenas un 30% fue el que votó por la elección, de un 30% de los venezolanos con capacidad para hacerlo,
fueron los que votaron por la elección, por la Constitución del 99. Entonces, bueno, nosotros hemos sostenido desde un principio que ni la legalidad ni la legitimidad acompañan a esa Constitución del 99, por eso nosotros abogamos por su extinción, digamos, por su desconocimiento, y realmente cualquier acto, cualquier estructura, cualquier conformación que se haga de acuerdo a la Constitución del 99 lo consideramos inexistente. Puede ser una palabra aplicable en este caso. Eso es, creo, lo que Johanna quería que le dejara sentado ante nuestra invitada, ante nuestra querida Carmen Montes. Bueno, mira, poniéndolo de esa manera, porque bueno, yo no estaba en Venezuela en ese momento, y tomando en consideración lo que estás diciendo, que un 30% de la población fue la que votó por ello, pues no votó toda la población venezolana. Entonces, es válido, y ahí digo, bueno, no conocía eso, y sí, ¿qué más quisiéramos nosotros que de verdad no fuera válido? Porque lo que tenemos es una constitución comunista que ha sido usada para destruir el país y hacer lo que ellos les da la gana. Así es, esa constitución definitivamente ha sido perniciosa y ha sido utilizada por los peores representantes de la política venezolana, que en cada space que tenemos trato de recalcar aquello que nos han tratado de inocular desde la izquierda o desde la progresía, de que la política es sucia, y siempre sostengo que no. La política no es sucia. La política han tratado de hacernos creer aquello para que la gente buena no se inscriba y le dejemos el terreno al voto a ellos. Entonces, lo que hemos hecho es siempre. La política no es sucia, lo que son sucios son los políticos. Claro, es así. Y entonces nosotros nos hemos dado a la tarea de escoger a los más populares y no a los más preparados. A los más populares y no a los que tienen mejores principios, valores, estructura moral. Entonces, a los más honestos. Pero bueno, y esto que estamos viviendo hoy es la consecuencia de todos nuestros errores en común, todos nuestros errores juntos. Entonces, la política no es sucia. A nadie, a todo el mundo que me lo dice, le tengo que hacer la misma aclaratoria. Son los políticos los que la hacen sucia. Pero no, la política es una ciencia bella, es una ciencia digna, noble y necesaria. Y necesaria, y yo siempre lo digo, que todos deberíamos participar en algún momento de nuestra vida. Hay mil posiciones en las cuales uno puede participar, y todos deberíamos prestar ese servicio. Porque es nuestro derecho, es nuestra obligación, es nuestro deber. Porque en el momento que haces como, sí, diciendo, mira, eso, la política es sucia, entonces no voy a participar, le estás entregando el poder de decisión sobre tu vida, la de tus hijos, tus derechos, a personas que no tienen, como hemos terminado bien, pues no tienen ningún tipo de valores ni de respeto por la vida, y les están entregando el poder de decisión sobre ti. Entonces, si todos participáramos, mira, estamos haciendo acuso de recibo a estas personas. Y lo otro que ha pasado es que en la política ahora pues se ha implementado, se ha puesto de moda que entonces si tú te lanzas el plan de esta gente, pues para que la gente no lo haga, para que la gente desista, no solamente decir que la política es sucia, sino que sabes que te vas a postular y que te vas a enfrentar a ataques personales a ti y a tu familia, que es otra razón que por la cual la gente dice, mira, yo no necesito esto. Y esto se debería de acabar, porque de lo que se debería tomar en cuenta es, ¿estás preparado?
tienes los principios, los valores y lo puedes hacer, y eso es lo que deberías de contar. ¿Y cuál es tu plan de gobierno? O sea, dentro de tu posición que tú quieras ocupar. Pero que esto pase a ser un motivo para destruir las vidas de las personas. O sea, ya yo lo hice como dicen, porque ¿qué más pueden decir de mí? Yo soy un libro abierto, de mí se supo absolutamente todo. Ya yo escribí el libro, dicen, ¿ya qué más pueden decir de mí? Ya, y ya mis hijos pasaron por todo esto y ya mis hijos están preparados a que sí, ya yo, pero hay gente que le gusta mantener su privacidad y dice, mira, no necesito esto, absolutamente. Adelante, Joana. No, tranquilo, ¿tú ibas a decir algo? Sí, yo digo que algo que debería el elector consciente, siempre va a querer conocer más acerca de su candidato, ¿no? Para mí está bien que los candidatos sean un libro abierto para ver si realmente practican lo que profesan, ¿no? Alguien que hable sobre la solidez de la familia, sobre los valores religiosos y sobre la importancia del matrimonio, pues no puede tener una vida privada desordenada, ¿no? Si usted va y se remite entonces a su vida privada y dice, no, esta es una persona que está casada, tiene sus hijos y lleva adelante una vida moderada, una vida seria, igual a lo que profesa, pues entonces tú vas viendo que hay coherencia entre la palabra y la práctica. Ahora, lo que me parece mal es aquellos que practican la destrucción sin ningún tipo de fundamento, la destrucción por maldad. Y bueno, eso es lo que te estoy diciendo, la destrucción. Claro, y dicen mentiras y historias malvadas, y entonces acaban con aquello, porque entonces lo hacen viral y acaban con las personas. Acaban con las personas. Sí. Tienes razón. Eso se debe acabar. Ahora, ¿cómo le ponemos coto a esa situación tan maligna? Bueno, ¿cómo hacemos? Estamos viviendo una época donde la maldad es mucha. Yo siempre digo que esto es una guerra espiritual y la maldad es mucha. Y lamentablemente, pues, los medios sociales y todo este sistema de Google y de donde una vez que las cosas llegan a esos medios, no las puedes borrar, porque es muy diferente al mundo que vivimos cuando estamos pequeños, que bueno, como dicen, esos periódicos de ayer. Y el periódico de ayer los botas y más nunca te acuerdas, ¿ok? Y la gente se le olvida eventualmente. Pero hoy en día todo queda montado en los medios, en Google, en todas partes, y te lo rebuscan, te lo rebuscan y te lo vuelven a sacar. En Europa yo sé que hay una ley que se dice el derecho a olvidar. Entonces te tienen que después de cierto tiempo puedes quitar todas estas cosas de las redes. Aquí en Estados Unidos no, porque aquí en Estados Unidos con el tema de la libertad de expresión, que la libertad de expresión por las mismas medios, lo que llaman el Big Tech, ha sido abusado, violado, ultrajado con estos fact-checkers. Entonces ellos son los que deciden qué es lo que se queda, qué es lo que no se queda, qué tampoco es justo. Así es, completamente de acuerdo. Joana, estoy robando tiempo. Gracias. Y es que justamente yo voy a apelar a lo que estaba diciendo ahorita Carmen María, voy a hacer un paréntesis, no con la pregunta que tenía en este momento, sino un paréntesis cuando hablas de que todo queda montado. Y también apelar a una frase que dijo el doctor Álvaro, muy importante para muchos, y es que es practicar lo que profesan, y especialmente los políticos, porque yo apelo también a lo que dice Carmen. Y de hecho, cuando tuve a Carmen en Repúblicos TV, en Políticamente Incorrectos, que hablamos súper amenamente y fue un programa espectacular, yo misma he dicho siempre que asumo la responsabilidad de no haber hecho activismo político antes, ¿ok? Pero esto no es
para destruir a la persona que voy a mencionar, no es para descalificar a la persona que voy a mencionar, porque lo que sí quiero apelar es que a esa persona le hace falta contundencia y un paso firme más allá de lo que ha hecho hasta ahora. ¿Y de quién voy a hablar? De María Corina Machado, porque como mencionaste a María Corina Machado hace unos minutos atrás, Carmen, yo te quiero colocar es un video, pero obviamente aquí no pueden, la gente, las personas que nos están acompañando, tú no pueden ver el video, pero les voy a poner el audio de ese video. Entonces, escuchemos a continuación. No, ya va, Ariel. Quiero hacer un complemento a la pregunta. Sí. Porque tú has dicho algo que es verdad. De hecho, que el universo partidista venezolano es plenamente de izquierda. Pero según yo entiendo, porque me lo enseñaron en la primaria, lo contrario al blanco es el negro. Lo contrario arriba es abajo. Lo contrario a izquierda no es centro liberal. ¿Es María Corina Machado y es el Partido Verde un partido de derecha? No, es centro liberal. Y es lo contrario en tanto en cuanto es que esto es... Pero déjame hablar tú a mí. Esto es un sistema totalitario que erradica las libertades. Bueno, eso fue lo que ella comentó. Ahí lo corto y quiero saber tu opinión, Carmen. Bueno, mira, yo he hablado de este tema con ella, ¿ok? Su partido es un partido de derecha. Ahora te voy a decir, el problema es que es liberal, tiene dos significados totalmente diferentes cuando hablamos de liberales en Latinoamérica, en Europa, tiene un mismo significado. Y cuando hablamos, la palabra liberal aquí en Estados Unidos fue tomada por los demócratas y malinterpretada, ¿ok? Y de hecho yo he hablado con la gente de su partido y les he dicho, mira, ustedes tienen que quitar liberal del website y del Wikipedia de María Corina. Porque aunque yo entiendo que tiene el significado que tiene europeo, el americano lee liberal y piensa pues que ella es liberal. Ella es más del centro, o sea, ella es derecha-centro, pero, como digo yo, es la única opción de derecha que tenemos nosotros hoy por hoy en Venezuela. Y creo que hay otros partidos menos conocidos. No conozco mucho. A mí me han llamado otras personas que me dicen que son de derecha. Lamentablemente no tienen el reconocimiento que tiene María Corina. O sea, la gente sabe quién es María Corina Machado, pero la gente no sabe quiénes son estas otras personas. Yo acabo de estar en una conferencia del Montpellier Society en Guatemala, que es de un grupo, es un grupo de conservadores liberales en el sentido europeo, libertarios. Entonces, fue un gran aprendizaje para mí conocerlos, porque además, yo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con las políticas de exterior de los libertarios. O sea, libertario aquí en los Estados Unidos y mundialmente tiene una política exterior que me parece que no tiene nada que ver con la libertad, donde ellos lo que quieren es determinar y dividir el mundo y decir, bueno, estos son los que van a sembrar, estos son los que van a construir, estos son... Y estás obligando a un país entero, a que una población entera se dedique a hacer una sola cosa. Eso no es libertad y no es factible. Entonces ahí yo totalmente no estoy de acuerdo con los libertarios. O sea, para nada. Y lo que tenemos es que entender cada día más que este mundo lo que necesita son conservadores de valores, de familia y fe. Esto es una guerra espiritual y tenemos que estar pegados a Dios. Es la única manera que podemos ganar esta batalla. Efectivamente, Carmen. Y continuando con esta secuencia, no solamente con lo que hablabas con el doctor Álvaro, sino las respuestas que me has venido dando. Por un lado, ¿cuál es la salida real y qué analizas y observas a toda esta tragedia de la crisis venezolana? O sea, ¿cuál es la visualización que le ves como el camino más correcto a esta situación de Venezuela? Y por otro lado, cuando nombras a María Corina, uno tendría que ver, porque
María Corina, obviamente, es reconocida internacionalmente como una líder venezolana. Hay muchas personas, hay organizaciones también dentro de Venezuela, también fuera de Venezuela, que han sido reconocidas. No voy a nombrar a lo que yo represento. Te voy a poner un ejemplo de Eduardo Vitar. Eduardo Vitar es reconocido por el presidente Bolsonaro por gran cantidad de anexos que tiene la línea del presidente Bolsonaro. Entonces, hay muchas personas, no solamente dentro de Venezuela, y organizaciones hasta independientes y movimientos que también son reconocidas y tienen su gente. Entonces, ¿crees tú que la única salida para Venezuela es María Corina Machado o debería ser una coalición de verdad genuina y real de una verdadera oposición? Yo creo que tiene que ser una coalición de personalmente de derecha. Yo no pienso que la situación de Venezuela es tan grave y ha llegado a tal nivel y es tan compleja que no podemos pretender que una sola persona va a poder hacer magia y cambiar y restablecer al país. Yo pienso que Venezuela necesita muchas mentes brillantes de derecha, porque lamentablemente, les guste o no les guste, a los de izquierda, ¿ok? El único sistema que saca de la pobreza a la gente es darle. Yo pienso, las oportunidades deben ser con las oportunidades que le da la gana. Unos hacen maravillas, otros no. ¿Ok? Y es la única manera que la gente. Ya sabemos que el socialismo y el comunismo lo único que hace es empobrecer a la gente. Estoy de acuerdo. Doctor, haz la siguiente. ¿Me desconecté? Pues, doctor, te escuchamos perfectamente. Doctor Álvaro, haz la siguiente y después ya abrimos micrófono para la lista que tenemos de las personas que han querido ser hablantes. Le digo a las personas que si quieren ser hablantes nos tienen que mandar la solicitud porque el pajarito comunista nos bloquea esa opción. Ahora que empezamos a hablar de política exterior, interior de los libertarios, que ellos yo tampoco comulgo mucho, y siento que en algunos casos son más anárquicos que libertarios, pero ahora que hablamos de política exterior, entonces yo quiero saber por qué ha sido tan difícil que exista tanta falta de comprensión en el exterior del problema grave que vive Venezuela en cuanto a términos como territorio invadido, ciudadanía secuestrada, pobreza extrema. Todo eso ha sido tan difícil que en el exterior se comprenda. Sabemos que hay algunos elementos que distraen la atención, como bodegones, hipermercados, un pequeño sector de la población que vive en una gran opulencia, hay casinos y todas esas cosas. Pero ¿por qué en el exterior no comprenden la situación real que está viviendo Venezuela? ¿Qué ha faltado? ¿Qué nos falta? Porque eso a lo mejor forma parte un poco de la primera, de la muy primera pregunta, que fue ¿qué cree Carmen María Montiel que puede hacer una vez que llegue a la silla en el Capitolio, ¿no? Ahora, ¿por qué no han comprendido en el exterior que nosotros estamos tan mal? Porque por la falta de información. Tú lo acabas de decir. La verdad de Venezuela no sale en las noticias, no se publica. Lo que se ve en las noticias son los bodegones y toda Caracas decorada, llena de luces, como que Venezuela está viviendo una opulencia. Pero la verdad del venezolano buscando la comida en la basura, la pobreza, la miseria de Venezuela, solamente sale por medio de las redes y, como sabemos, todo ese tipo de información está vetada.
y puede circular por cierto tiempo hasta que por ahí las compañías de Big Tech las paran y las esconden. Entonces, lo que hay es falta de información porque lamentablemente estamos viviendo un mundo donde las comunicaciones están en manos de los comunistas y a ellos no les interesa que la verdad se sepa. Por eso es que necesitan a una venezolana en el Congreso que diga la verdad. Que diga, todo eso, señores, es falso. Todo eso que están diciendo es mentira. Esta es la realidad del venezolano. Esta es la realidad de mi familia en Venezuela, de mis amigos, de mi gente, la que quiero. Pocas personas pueden vivir esa opulencia y vivir en esa burbuja. Así es. Que viva Carmen María Montiel. Carmen María Montiel al Congreso, es lo que tenemos que hacer ahora. Así es. Voy a poner ese hashtag. Los primeros promotores de la campaña de Carmen María Montiel se llaman Los Repúblicos. Yo quiero comentarles algo porque mañana justamente en Políticamente Incorrectos voy a mostrar, no se los puedo mostrar aquí, pero voy a mostrar la imagen donde justamente lo que decía el doctor Álvaro es algo muy cierto, porque esa media nacional, la media nacional, o sea, el promedio de todos los estados de Venezuela en la pobreza extrema está en un 77%, pero en esa imagen de la pobreza extrema, cada estado tiene su propio porcentaje. Mañana en el programa de Políticamente Incorrecto lo voy a mostrar. Entonces, es muy cierto lo que dice Carmen, es muy cierto lo que dice el doctor Álvaro. Vamos a empezar a darle la palabra a las personas que han pedido ser hablantes y los invito a quien quiera participar, nos mande la solicitud. Empezamos, porque esta persona llegó primero aquí al Space, empezamos con Carlos Socorro, luego seguimos con Jerónimo Nieto, Repúblico Harald y Said Berger. Hasta ahí tenemos la lista en este momento. Entonces, Carlos Socorro, ¿tienes la palabra? Bueno, muchas gracias, Joana. Buenas noches, ante todo. Ya te había saludado, Carmen, pero te vuelvo a saludar. Un placer conversar contigo. Yo estoy aquí en Canadá y me alegra mucho tener este contacto contigo y con los demás participantes. Mira, has tocado muchos temas súper importantes y has hablado de los conservadores. Yo me identifico y me defino como un conservador. De hecho, tengo un blog que se llama Conservadores Venezuela, en el cual escribo muchas cosas, planteamientos y ese tipo de cosas. Y tú das en el clavo en el sentido de que esta lucha ciertamente es espiritual, pero también toca el tema ideológico. Y cuando nosotros tocamos el tema ideológico, es el tema de las ideas. Es decir, no hay medias ideas, no hay ideas moderadas, solo hay ideas. Es decir, o es de un lado o es del otro. Nadie puede estar, una mujer no puede estar medio embarazada. O está embarazada o no lo está. Entonces, cuando nosotros hablamos de personas que se hacen llamar centro o centro izquierda o centro derecha, para mí la única significación que tiene es que no están definidos. Pueden tener las mejores intenciones del mundo, pero no se definen como tal. Yo me califico conservador de derecha. ¿Por qué? Bueno, yo defiendo mi familia, mis tradiciones, yo reviso los cuadernos de mi hijo cuando llega, le pregunto qué le dijeron en la escuela. Como comprenderás, yo vivo aquí en Canadá y Canadá históricamente ha sido un país progresista. A estos últimos años, 4 años, yo tengo 11 años viviendo aquí, ya soy ciudadano canadiense, y yo he visto que este Canadá que vivo hoy no es el mismo de cuando yo llegué. Oh, sorpresa, que quien lleva este país a donde está en este momento es el Partido Liberal de Justin Trudeau. Liberal. Ahora bien, yo entiendo el hecho de que el liberalismo tiene muchas connotaciones en el norte y tiene otras connotaciones en el sur. Sin embargo, estas connotaciones que se bifurcan de esa palabra ha sido capitalizado por lo que nosotros conocemos o se conoce como el globalismo. Hay personas que se pueden definir liberales. Entonces entran las escuelas que si el liberalismo clásico, que si no sé qué, pero el liberal, el verdaderamente liberal, defiende las libertades individuales y no las colectivas. Aquí en Canadá, por ejemplo, tenemos a Justin Trudeau, quien penaliza y pasa y atropella las libertades individuales imponiendo la vacuna sobre lo que llaman el colectivo. Entonces estamos ante una izquierda, pero es una izquierda gluten free, pintada de colores, se viste con la bandera de la inclusión, y es
lo que conocemos como ese llamado progresismo. Ese progresismo es el que yo veo que representa María Corina Machado. Y quien te lo dice acompañó a María Corina Machado aquí en Canadá el año pasado, porque yo la apoyé. No la conozco personalmente, pero yo apoyé su partido el año pasado, hasta que yo me di cuenta, y gracias a Dios estuve allí, porque me di cuenta, estando allí, que yo era conservador. ¿Por qué? Porque a mí me une una sola bandera, que es amarillo, azul y rojo con 7 estrellas, con un caballo que mira y tumba para la derecha. Yo ahí yo dije, yo aquí estoy en una casa que no es la mía. Pensé que era algo y no es lo que yo pienso. Cuando a mí me hablan de que yo soy un centro liberal, eso es como decir, es un enano grande. Es decir, no tiene sentido. Y cuando yo hablo de que soy de derecha, pues yo tengo que definirme como de derecha y no sentir vergüenza de ser de derecha. Si yo soy conservador, yo tengo que decir, yo voy por las libertades individuales. Yo respeto que la persona se quiera vacunar y respeto el que no se quiera vacunar. Pero no puedo salir a pedir vacunas a grito. No puedo salir a pedir el veneno a grito, que es lo que hace María Corina. No quiero tampoco hacer de esto una cuestión sobre, o personalizarlo sobre ella, sino sobre sus ideas. María Corina, a mi entender, mi vivencia representa el progresismo venezolano, lo que Justin Trudeau representa en Canadá. Justin Trudeau es la izquierda canadiense, pero es una izquierda que ha madurado y que se ha vestido con ese barniz de lo que llaman el libre mercado, que al final tampoco es libre, porque premia y le da mucho más espacio a los grandes monopolios internacionales, que sin embargo que son vienen siendo socios de él. Ahora bien, el drama de Canadá, perdona que te hable un poquito de Canadá, porque muchas veces muchas personas desconocen lo que está pasando en Canadá. En Canadá se personificó la Mesa de la Unidad Nacional, la Mesa de Unidad, la MUD, en el partido oficial de Canadá, que se llama el Partido Conservador, que es el partido de oposición, pues ha tomado las mismas posturas de la MUD. Es decir, es un partido que no le es oposición a Justin Trudeau, que apoya, derogaron hace poco por unanimidad lo que es la ley para, aquí la llaman terapia de conversión, que la terapia de conversión es esa orientación que a veces como padre le damos a los hijos cuando tienen lo que llamaban disforia de género, es decir, son niños que están un poco confundidos, que juegan a veces con la muñeca, entonces se recurre a un orientador que lo oriente, pues. Pues eso aquí en Canadá se penalizó y fue unánime el partido de oposición y el partido liberal. Entonces, como eso, hay muchas cosas que yo estoy viendo que son producto de este progresismo que ha avanzado en el mundo y que es parte del globalismo. Entonces, en Venezuela a veces estamos nosotros creyendo que tenemos solo una opción. Pero no te digo, nadie habla de socialismo porque el socialismo en verdad no sirve, es basura. Pero el socialismo, fíjate que ya nadie habla de él porque se ha vestido de otra forma, se puso otra careta. Esa careta se llama progresismo. Entonces, fíjate que te enarbolan banderas que son las llamadas banderas incluyentes, que son el derecho al aborto, porque es que ahora para abortar, si tú quieres ser libre, aborta, libérate de eso, eres liberal. Déjame decirte también que Justin Trudeau pertenece a la Internacional Liberal. Oh, sorpresa, María Corina Machado y 20 Venezuela pertenecen a la Internacional Liberal. Entonces, hay muchas cosas, mira, que a veces no las profundizamos como se debe y le damos el voto de confianza o un cheque en blanco a lo que creemos que puede ser una opción. Y resulta que nosotros como venezolanos hemos perdido una nación en manos del chavismo. La hemos perdido. Pero no será con una opción globalista, con una opción que se inclina hacia las políticas globalistas, que vamos a recuperar esa nación. Bien pudiéramos terminar de perderla. Entonces, el llamado que me escuchan, ya no me quiero extender más, es sobre este peligro que no solo está en Estados Unidos, que no solo está aquí en Canadá, sino que también está en Venezuela, porque cuando el régimen chavista caiga, que yo estoy seguro que va a caer, hay que dar otra pelea,
Porque lo que está más cerca a llegar al poder es un gobierno, bien sea de coalición globalista o de coalición progresista. Tenemos al señor Leopoldo López con una corbata verde abortera que se la pasa dando vueltas por el mundo y que prácticamente es como la reencarnación de Justin Trudeau venezolano. Tenemos a María Corina Machado también, que representa las tendencias globalistas. Entonces, hay una gran lucha conservadora y republicana por dar una vez que caiga el chavismo. Porque si queremos recuperar Venezuela, no será a través de políticas globalistas o, digamos, de libertad de mercado, entre comillas, que no son libres tampoco, sino que usan ese barniz. Bueno, también te quería, ya para terminar, ¿qué posición sí, Carlitos, tienes tú? Ve cerrando la sí, idea. Sí. ¿Qué opinión tienes tú, y ya te hablo de tu distrito, en la parte educativa? Hace poco vimos una agresión que se le dio a un niño en condición autista, donde en Florida, y eso hubo mucho revuelo, pero las autoridades no han tomado acciones sobre esas personas, esos niños, esos adolescentes que agredieron a este jovencito. En tu distrito, Texas, ¿cómo está la situación educativa en cuanto a este tipo de...? Porque vemos que el sistema público estadounidense está cada vez más en decadencia. Bueno, muchas gracias, Carmen. Y espero gracias. Tenerte el próximo año en una emisión que hago yo eventualmente a través de nuestro canal Digital Así Dominio. Es. Una cosa antes de que te responda, Carmen, entiendo que seas muy humilde, pero eres hermano de esta casa y quiero decirles a todas las personas que parte de lo que maneja también Carlos Socorro es Digital Dominion, además de lo que mencionó del blog. Eso por un lado. Por otro, sí te informo, Carlitos, que el día de hoy ya salió una resolución que hay 3 personas que están ya siendo señaladas por ese evento a nivel policíaco. No sé cómo se dice, que me lo corrija el doctor Álvaro, con respecto a lo del niño autista que se sucedió en Florida. Me afectó mucho. Me afectó mucho porque mi hijo tiene condición de autismo, tiene 11 años, y me afectó muchísimo. Entonces, por eso es esta indignación. Bueno, sí, gracias. Sí. Y además de ese tema, bueno, no es que esté haciendo propaganda, pero es que es muy importante esos temas. Esos temas, porque ese es uno. Pero hay miles de casos peores que vamos a tocar. Es en panorama político el día sábado, mis estimados. Carmen, ¿tienes la palabra? Carmen, ¿nos escuchas? Bueno, creo que Carmen... ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, disculpa. Perfecto. Mira, lamentablemente... El problema que estamos viviendo en Estados Unidos y precisamente en mi distrito es el aumento del crimen. El crimen ha aumentado impresionantemente y tenemos el problema en la educación, porque lamentablemente en la educación, aquí la educación ha decaído, aquí en la educación en Texas, que está prohibido enseñar lo que se llama la teoría de la raza, igual los maestros la están enseñando y además le están enseñando sexo a los niños y le están enseñando que pueden cambiar y decidir su cambio de género. O sea, estamos viviendo un Sodoma y Gomorra. El problema es que, muchachos, mira, es agradable saber que están buscando a las personas que cometieron este crimen. Porque el problema que ha habido es que desde que pasó lo de George Floyd aquí en Estados Unidos, hay miedo de hacer nada en contra de las gentes de color. Entonces, les ha dado, lamentablemente, pero es una realidad, una luz verde a ellos, pues que hagan lo que le dé la gana. Perdón, que me está hablando mi hija, que estoy en una entrevista. Mándame un texto. Entonces, por eso que tú ves estos casos donde está sucediendo, pues, este tipo de cosas. Con gente que ha sido atacada, conozco gente que o sea, y las personas que los atacan, el crimen que se lleva a cabo, lo hacen sintiendo pues que están en todo su derecho porque saben que primero tenemos un problema con que quieren disminuir la policía. Entonces los mismos policías, debido a que no tienen poder, están renunciando. Entonces hay menos policías, ha aumentado
el crimen. Después, saben que no, hay otro problema que no les están dando, o sea, los arrestan y los dejan salir inmediatamente de la cárcel. Entonces saben que no hay ningún tipo, pues, de que el cometen el crimen y no hay, pues, acuso de recibo. Efectivamente. Yo estoy segura, y de una vez lo aclaro de antemano, porque la plataforma había sacado a Carmen. Carmen le tocó salir, volver a entrar y volver a pedir, hacer la petición de hablante. Es muy posible que lo que haya escuchado con respecto a lo que dijo Carlos de María Corina Machado y todo el tema de 20 Venezuela, cosa que ahí sí tengo que decirlo públicamente, suscribo mucho a lo que dijo Carlos. Carmen, con el favor de Dios, se está haciendo la diligencia que hago el inconsciente. Por favor, cierren los micrófonos, que hago la diligencia siempre de autograbar el space. Yo este space Twitter lo subo a Repúblicos TV. Y si puedes, por favor, cuando veas la participación de Carlos Socorro, te agradecería que le respondieras en los comentarios, mi reina. Entonces, eso va a subir el día domingo. Mire, les comento que en la lista, aquí en la participación, por favor, algunos han salido o los ha sacado la plataforma. Viene Jerónimo Nieto, Repúblico Harald, Said Vergel, Ana Morales, Kerry, que se llama Lord Survivor, Miguel Trusman, Yulima Hernández. Quienes no estén, pues obviamente pasamos con los que sigan. Por favor, tienen la palabra Jerónimo Nieto. Les recuerdo, háganme el inmenso favor para que la mayor cantidad de personas puedan participar. Acuérdense que no nos sobrepasemos máximo de los 3 minutos. Y antes de que tome la palabra, quiero decirles, pues, con fundamento a las informaciones, que el Departamento de Policía del Condado de Osceola, que es donde queda la escuela donde el niño venezolano fue agredido, ya tiene a 3 estudiantes que fueron los que agredieron al venezolano, tiene condición autista, y en una rueda de prensa que hizo hoy en Fox 35, que es el ala de Fox local, aquí en esta área de Florida Central, el sheriff, que se llama Marcos López, informó acerca de cómo se llevó a cabo toda la investigación y ya pasaron el cargo, el caso a la fiscalía. Hay 3 menores de edad que agredieron al venezolano con el pico. Pero ya se adelantó la investigación y la fiscalía prontamente, con seguridad, y espero yo, que formule cargos contra estos niños. Eso era lo que quería decir. Adelante. Y es que efectivamente lo que dice el doctor Álvaro, pero es que si no fuera, miren cómo hemos ido para adelante y para atrás, no solamente con lo que dice Carmen y lo que hemos comentado nosotros. Si no fuera por las redes sociales y por toda la denuncia que se hizo en esa campaña para hacerla viral, realmente hasta eso no se hubiese podido lograr. Por eso es que es tan importante que levantemos la voz, por eso es tan importante que seamos activos y que denunciemos las cosas que no están bien, por más de que nos quieran silenciar. Jerónimo, ¿tienes la palabra? Buenas noches, saludos a todos por allá. Sí, hay muchísimas cosas que queremos tocar. Quisiera empezar por la aclaratoria que dio aquí el otro moderador, que fue sobre la legitimidad y la legalidad de la Constitución. Y eso tenemos que tener claro muchísimas de las personas. Y le agradezco que haya dado esa aclaratoria. El otro punto es que, mira, la diferencia entre un partido liberal, partido conservador, y un partido republicano en muchas partes del mundo, de verdad que es bastante confuso. ¿Okay? Y eso me alegra mucho que la compañera Carmen sea parte del republicano, porque la república tiene que subsistir y existir por encima de todo. No es el país, no es el Estado, no, es la República. Esos conceptos a veces se difuminan con lo que es el entendimiento moderno de las personas, y eso hay que atacarlo,
que una de las grandes fallas que tenemos es precisamente el cómo se están impartiendo esos conceptos de no solo las universidades, porque estoy totalmente convencido de que las universidades están tomadas por la universidad. Y eso, yo estudié en la UCB, sé lo que es convivir con los izquierdosos, y aquí en Estados Unidos me he dado cuenta de que los izquierdosos hacen vida activamente. Tenemos el caso del muchacho que estaba en Harvard, pues era otra universidad en la cual había un gran afiche de Fidel Castro y hizo toda una campaña para que quitaran ese afiche. Entonces, sí, tenemos que dar una lucha de ideas en primera instancia para que eliminemos ese pensamiento comunista, y tenemos que decirlo sin ningún miedo, así como hicieron en Alemania que prohibieron que el nazismo hiciera vida. Así tenemos que hacerlo en toda América, y cuando digo toda América no me refiero a Estados Unidos, en toda América tenemos que hacer esa lucha, porque este comunismo hay que erradicarlo, y erradicarlo no solo en las universidades sino también en los liceos. Eso es la primera batalla que tenemos que tener nosotros en presidencia. Por otra parte, ahorita acabo de seguirla, Carmen, en Instagram. No, sí me costó un poquito poder llegar a donde está usted, pero le tuve que dar dos veces para poder seguirla. Porque al principio le di y no hizo nada, ni siquiera me salió una alerta ni nada, ni un aviso, pero a la segunda, cuando le di, sí, se agarró. Esa es toda mi intervención. Saludos. Bueno. Muchísimas gracias, Jerónimo. Harold, ¿tienes la palabra? Sí, buenas noches. Saludos a todos por acá. Saludos a Carlos, Joana. Justo cuando me llamó la atención que la señora Carmen, pues, no sabía de la existencia de ella. Bueno, hay que apoyarla, pero hay una cosa que de verdad, cuando escuché cuando ella dijo que era María Corina era derecha, o sea, me recordé de tantas cosas que voy de atrás para adelante. Por ejemplo, cuando ella hizo la felicitación al partido Acción Democrática, y donde ella ve como referente a, de hecho, en el tweet que en el 80 aniversario de Acción Democrática, donde ella toma como referente a Rómulo Betancourt, que Rómulo Betancourt es el padre del estado de partido que aún sigue vigente. ¿Okay? Cuando ella, despectivamente le dicen María Guavina, es porque ella tiene una cuestión de que, dependiendo de las circunstancias, ella es parecida a Guaidó, que cuando la popularidad baja y la cuestión, entonces ella medio aprieta. De hecho, yo le pasé a Joana, revisa por tu WhatsApp, una ridiculez que se llama capitalismo popular. Y ahí me recuerdo lo de que habla Carlos Socorro. O sea, o el capitalismo es capitalismo como tal, o es socialismo. No puedes estar así guabinoso cuando ya tienes un país reventado. ¿Por qué? Porque como venezolano, yo no le tengo tolerancia ya a la izquierda. Todo eso que me suene como a tufito, como que con un 10, 20, 30, o sea, como un chavismo light, no le tengo tolerancia a él. Porque como dice uno, o sea, jugandito lo mete el perrito. Y hay una cosa que de hecho ella, más allá de la fotografía, pues, porque la política también se trata de eso, pues, el arte de la diplomacia y eso, pero bastante fotos. Ella salió con ¿cómo se llama? Aristóbulo Isturiz, con el que es ahorita Castro Soteldo, que ese tipo con sus testaferros se tienen agarrada media Venezuela con cuando estuvo en el ministerio. O sea, son cosas que ya como opositora, que el único logro que yo le puedo brindarle a ella es cuando le dijo a Chávez que expropiar fue robo. Y eso es algo así que tú dices, bueno, chévere, tuvo sus 5 minutos, pero de acción política, ella para poder, me imagino que para poder hablarle feo y como se le merece al chavismo, tiene que salir de Venezuela porque
ella tal vez, digo yo tal vez, porque no conozco a la señora, tiene un discurso así, tú sabes, medio tibio a veces, medio subido de tono, pero no totalmente radical, como sí lo tiene el chavismo, como sí lo tiene Diosdado, como él lo dice abiertamente, porque, ¿sabes? Está esa broma de como que decir que eres de derecha, o, da como que miedo, entonces tú tienes que hablarle fuerte. Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Vete al exilio y construye esa posición en el exilio, con opositores de verdad. ¿Qué sucede? El doctor Humberto González colocó un tuit que yo lo leí y le doy la razón, que es lo que para poder poner esa nueva oposición que quiere, digamos, la que está desacreditada, no es oposición, la falsa oposición, ella no tiró la, para finalizar, tiró la propuesta, más no dijo cómo hacerla, y es una cuestión que lo que indica el doctor Humberto González, que para poder hacer eso hay que desmontar la Constitución del 99. Y ayer Julio Coco, que fue una persona que acompañó muchísimo a María Corina Machado antes de retirarse de la parte política, él estuvo en un programa donde le dijo en una entrevista, o sea, el programa era de María Corina Machado y lo estaba entrevistando a Julio Coco. Y él le dijo a María Corina que el Leopoldo López era un pavudo. Él es muchas cosas más peor que eso, pero cuando él le dijo eso, María Corina estaba como que, ¡ey, ey! O sea, como que, entonces son cosas que ella está muy lejos de ser de derecha. Tal vez será derechita cobarde, pero derecha, esa señora no es. Buenas noches. Gracias, Ara, gracias, muchísimas gracias, Ara. Bueno, yo quiero dejar algo aquí antes de que venga el próximo participante. Nosotros tenemos previsto este programa para que dure 90 minutos, es decir, son las 8 y 28, teníamos, la esperanza era que terminara a las 8:30. Así se le promete a los invitados, así se le prometió a Carmen María Montiel. Y la otra cosa que quiero decirles es que nuestra invitada hoy es Carmen María Montiel, nuestra candidata venezolana al Congreso de la República, al Congreso de los Estados Unidos, nuestra Miss Venezuela, nuestra luchadora, nuestra sobreviviente, es Carmen María Montiel, no es María Corina Machado. Vamos a... está bien, yo felicito a todos los que han tratado de dejar sentada su posición con respecto a María Corina. A casi todos los acompaño, porque yo con casi todos estoy de acuerdo, pero vamos a... yo quisiera redireccionar el tema hacia Carmen María Montiel, hacia qué piensa Carmen María Montiel y qué tenemos nosotros que sacar de esa mente brillante que es Carmen María Montiel. A María Corina Machado, ojalá lo tengamos pronto, y le vamos a decir de todo, derechita cobarde, y le vamos a decir cualquier cosa, pero cuando tengamos a María Corina, hoy tenemos a Carmen María Montiel. Adelante, el que sigue. Buenas noches para todos. Sigues ahí, exactamente, tienes la palabra. Buenas noches, bueno, a Carmen María, pues, desearle éxitos en su campaña. Bueno, tiene el mismo nombre de mi madre, una mujer indígena, guayú, venezolana, que murió muy joven. Venezuela necesita soluciones, no críticas, porque las críticas de un lado y del otro lado no han ayudado, pero una posición que pueda tener la doctora Carmen María en Estados Unidos puede ayudar, porque tenemos que tener la mirada es en el pueblo, no en la oposición, no en el oficialismo, porque ellos saben cómo sobrevivir, pero el pueblo en estos momentos, el pueblo de a pie, ese pueblo tachirense, ese pueblo zuliano, ese pueblo de Barquisimeto, ese es el pueblo que está sufriendo. Yo he hecho varias propuestas en Estados Unidos, también me he solidarizado con el pueblo cubano que también está encarcelado por pensar diferente, en el pueblo venezolano. En ese pueblo venezolano, pues que mi madre venezolana, soy colombo-venezolano, pues hay que trabajar por ese pueblo. Mira, yo trabajé en la campaña Joe Biden, yo dije, yo no, yo me deslindo del uribismo porque
El guerrerismo no nos lleva a nada, y nosotros necesitamos es líderes en las regiones para poder aportar una solución. En estos momentos, Venezuela, yo que paso por las trochas de Guaramito a salir a la fría, ese sufrimiento en una motocicleta, y si me voy por Puerto Santander, pues en todas las alcabalas me bajan, y en todas las alcabalas, no solo a mí, me quitan los 20,000, a muchos venezolanos. Entonces, ya que la doctora María, por eso le dije, suba, porque la veía de oyente, hombre, hagamos un buen trabajo desde los Estados Unidos. Yo estoy dispuesto a viajar, ayudarla, asesorarla. Yo estuve en la Fundación César Chávez, un campesino mexicano que hizo valer los derechos políticos del obrero, de ese obrero mexicano en Estados Unidos, y que hoy es un emblema nacional y que hay una estatua nacional. Y yo le digo a la doctora Carmen María, hombre, trabajemos por esos venezolanos, por ese venezolano que está sufriendo. Yo no voy a traer a colación a la que nombraron o al que nombraron. Ahí está la guerra del mismo Julio Borges, de toda esa gente que nosotros creíamos que eran la salvación. Creíamos que ellos eran y resultaron que eran unos habladores buscando poder. Entonces, ya que se nos da esta oportunidad con la doctora Carmen María, Venezuela necesita una renovación política, que llegue una clase política nueva, no que sea la misma que siempre ha estado ahí, que ha estado en sí y no. No, una clase política renovable. Por eso es muy bonito que la doctora no se centre en una izquierda, no se centre en una derecha y no se centre en un centro, porque eso no nos va a dar soluciones. Ella aplica soluciones en un buen proyecto, la veré en el Capitolio, pero siendo muy neutra, siendo muy empoderada, es con el pueblo, porque uno tiene que empoderarse es con ese pueblo sufrido, con ese pueblo que lleva niños, lleva niñas, lleva indígenas, afrodescendientes, campesinos, víctimas del mismo Estado. Con ese es que hay que comprometerse uno, y verá que, como dice el dicho, eso, la campaña surge solita y en las urnas triunfa. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Said. Miren, les comento que Carmen, nuestra gran dama, se tiene que retirar. Le vamos a dar la palabra a que Carmen se despida, a que dé sus comentarios y conclusiones. Le escribí en privado que le pedía el inmenso favor que cuando suba la autograbación de este space a YouTube, las cuatro personas que hacen falta, les responda, por favor, los micrófonos, y Carmen los responderá en los comentarios, ¿ok? Entonces, Carmen. Ha sido un placer estar con usted, pero me tengo que despedir. Estoy de acuerdo como conservadora que lo más importante es volver a esos valores, que son los valores, como dicen, nuestros derechos dados por Dios, los derechos en los cuales fue formada esta gran república americana, y por eso es que ha sido tan exitosa y ha durado tanto. Son los valores de familia, los valores de fe, los valores de trabajo, los valores de que el trabajo es lo que puede, y la educación lo que produce el desarrollo. Yo soy una mujer de derecha, conservadora, y eso es lo que pienso llevar conmigo en mi campaña, porque tenemos que retomar esos valores. Estamos perdiendo a esta nación, estamos perdiendo a nuestra juventud, lamentablemente, con toda esta deformación que tienen en la educación. Y se ha visto y se ha comprobado que el socialismo no sirve para nada, que lo único que trae es destrucción y miseria. Me despido, les deseo todo lo mejor y leeré los comentarios cuando sea subido este programa. Muchas gracias a todos, gracias Joana, un placer para mí siempre participar con usted. Buenas noches. Gracias a ti, Carmen. Doctor, despídela y de verdad, ella responderá los comentarios. Ella está en un evento, como pueden escuchar, así que se tiene que retirar. Las últimas cuatro personas que tenemos en la lista, pues obviamente vamos a permitirle hablar. Bueno, yo creo que nuestra invitada, vamos a respetar que está muy ocupada. Muchísimas gracias. Está desconectada y conectándose nuevamente. Probablemente está en un lugar donde la conexión no es tan buena. Muchísimas gracias a ella.
por haber estado con nosotros, por haber tenido la buena voluntad de estar aquí respondiendo preguntas. Le deseamos toda la suerte del mundo desde esta diminuta esquina, para utilizar un término que me robé de Joana, desde esta diminuta esquina, diminuta pero muy valiosa esquina, la apoyamos y seguramente va a ser nuestra venezolana en el Capitolio. Así que esta noche, para despedirnos, va a estar Joana. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Yo también me tengo que ir, yo también me tengo que retirar. Yo estoy todavía muy lejos de mi casa y todavía tengo que llegar a ella. Así es, doctor. Pero deje puesta la conexión, porque usted es el organizador y si me la saca, nos retira todos. Entonces, vamos a escuchar justamente a Miguel Trussman, Edward y César. Así que de verdad, doctor, mil bendiciones y muchísimas gracias, como siempre. Gracias a todos ustedes, que tengan muy buenas noches. Gracias por su participación, gracias por su interés en estar aquí con nosotros. Y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos, Joana, el próximo jueves. Con el favor de Dios y la persona que tenemos planteada, me confirma. Exactamente, nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. El programa continúa, pero sigue aquí con ustedes, Joana Montenegro. Muchísimas gracias. Miguel, ¿tienes la palabra? Bueno, yo te voy a decir que me siento como una vez que fui a un cumpleaños donde no estaba el cumpleañero. Me invita y fue muy cómico porque el cumpleañero nunca llegó. Era una fiesta sorpresa que le hacía a la novia y como se habían peleado en la mañana, el tipo no apareció y bueno, ahí tuvimos que cantar el cumpleaños al cumpleañero sin el cumpleañero. Pero bueno, voy a aprovechar. Oh my God. Pero te prometo que ella cualquier cosa te va a responder en los comentarios cuando se suba a YouTube. Ok, y hablando de cumpleaños, pues quería felicitarla porque cumple años el domingo, el 19 de diciembre. Entonces quería desearle feliz cumpleaños y bueno, quiero hacer unos comentarios, ya que ella no está aquí, quería hacerle una pregunta importantísima, pero bueno, ni modo. Primero, no te preocupes que hasta puedo sacar ese extracto y se lo mando directamente a ella. Y le pongo hasta tu tweet y todo. Sí, chéverísimo. Bueno, primero quería acotar, yo creo que también es hora de que nosotros empecemos a hablar, en vez de socialismo, de la palabra comunismo. Yo creo que socialismo ya es comunismo y mucha gente dice que no, pero lo es. Y creo que, bueno, tú retuiteaste hoy un tweet que puse del mismo Fidel Castro cuando le preguntaron que qué era el comunismo, y dice, bueno, es el socialismo es comunismo, es lo mismo. Entonces yo creo que ya hay que decir las cosas como son abiertamente, cosa que a los socialistas les molesta mucho la palabra comunismo porque suena más fuerte, pero es la realidad, es lo que es, lo que hay. Es hambre y miseria para muchos y prosperidad para muy pocos, que son los que, por supuesto, siempre gobiernan. Por otro lado, con respecto a ya que no estaba acá Carmen María, con respecto a lo de María Corina, rápidamente voy a decir lo siguiente. María Corina, mientras esté en Venezuela, además, primero creo que sí, ya se quemó. Segundo, mientras esté en Venezuela, ella no puede hacer mucho porque, por ahí alguien lo dijo, ella no tiene mucha posibilidad de decir, yo abiertamente así fuera, que lo dudo también, pero así fuera de derecha, no lo va a decir porque está en Venezuela. Mientras ella esté en Venezuela y rodeada de las mismas personas de su partido político, que tengo entendido que también la tienen un poquito mareada, y eso te lo digo con base a varias personas en diferentes personas que me han dicho que allegadas a ella, que está rodeada de ciertos personajes que pues hacen que ella cometa esa cantidad de errores y que nunca arranque, y nunca va a arrancar porque está en Venezuela. Listo, no voy a hablar más de ella. Y la pregunta a Carmen María Montiel era la siguiente. Yo soy de los que piensa que para poder liberar a Venezuela tiene que ser por la fuerza. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Pero eso no va a ser de un día para otro. Y no va a ser un proceso corto, va a ser un proceso largo. Y creo que la única forma, la única que yo veo en este momento, donde estamos rodeados de tanto comunismo, de tanta gente progre, no liberal, sino progre, porque aquí uno dice liberal y suena a libertario. No, es progre la palabra que tenemos que usar aquí en Estados Unidos, por lo menos.
La única forma es que ganen los republicanos, empezando por el Senado, segundo por la Casa de Representantes y tercero por la presidencia de la República. Y cuando hablo republicano, hablo de los patriotas, no de los rinos, por supuesto. Entonces es un proceso largo y que tampoco te va a garantizar que podamos tener esa ayuda, pero es una opción que yo creo que es la única que podemos tener, porque no creo que haya otro país en el mundo que quiera ayudarnos con algún tipo de fuerza militar. Entonces, siempre me han preguntado, y hay personas aquí dentro de Estados Unidos que me han dicho, inclusive venezolanos que tienen muchos años aquí, que no saben mucho de personajes importantes de Venezuela, me han dicho, mira, yo tengo contactos con Ted Cruz, tengo contactos con el senador fulano y mengano. Oye, me gustaría hacer una reunión, pero ¿hay algún venezolano de derecha que uno le pueda preguntar que para que venga, para reunirnos, para ponernos en contacto, empezar a hacer un grupo grande, un movimiento? Y la verdad que son muy pocas las personas que yo he pensado. Y una de repente fue Carmen María Montiel, la otra creo que también está metida en eso es Cristal Montañez, pero no la he leído mucho. Y mi pregunta hacia Carmen María era, bueno, yo sé que ella está postulada para su distrito 18 en Texas, yo en este caso yo vivo en Florida, pero ¿cómo podemos hacer para ayudarla, para apoyarla, para que pueda tener más posibilidad, más chance, más publicidad? Porque la labor que tenemos que hacer ahora los venezolanos es ayudarnos entre nosotros y en el caso de Carmen María, que es republicana, patriota, pues hay que darle un apoyo para que luego ella nos ayude con lo que estaba yo comentando, que es en un futuro pedir ayuda para a los republicanos para salir del problema que hay en Venezuela, porque yo no veo otra salida. Entonces quería saber si nos podía indicar qué hacer, sobre todo a las personas que no estamos en Texas, que no podemos ayudarla con un voto, qué podemos hacer para publicitarla, para ayudarla. A través de las redes, no sé, me hubiera gustado que ella me dijera qué se puede hacer. Yo tengo una persona conocida que, por ejemplo, ayudó al gobernador de el que es ahora gobernador de Virginia, a ganar las elecciones, un estado dominado por los demócratas, y bueno, ganó el republicano, y muchos latinos llegaron a votar por él, gracias a esta señora que es venezolana, que tiene muchísimos años viviendo aquí en Estados Unidos, pero que integró a muchos latinos de toda el área a que votaran por el gobernador, y gracias al voto latino también se pudo recuperar esa gobernación. ¿Qué podemos hacer también para ayudar a Carmen María para que gane un puesto en el Congreso? Esa es mi pregunta. Excelente, Miguel, excelente planteamiento, y créeme y me comprometo, y lo sabes, que se lo voy a hacer llegar y va a haber respuesta. Bueno, venía Lima, Eduard, ellos ya salieron, y bueno, cerraremos entonces con César. ¿César? Hola, buenas noches, grupo, buenas noches, Joanita, besote. Amén, amén. La pregunta era para, ojalá se la haga llegar y me responda, porque yo veo con preocupación que en esta red siempre sale con que tenemos que unirnos con los partidos tradicionales para poder salir de este régimen. Siempre es lo mismo, con la excusa que a ellos los conocen internacionalmente. Por eso que llevamos 23 años y sumando. Realmente soy realista y no le veo la luz al final del túnel, porque siempre es lo mismo. Tenemos que aliarnos con fulano, no voy a decir nombre, porque siempre es lo mismo. Que hay que aliarse con fulana, con fulano, porque ellos lo conocen afuera. Entonces lo que realmente necesitamos salir de esto, que somos los pequeños, que no nos conoce, que no nos conoce nadie, entonces no nos paran bola. Eso era lo que le quería preguntar, mi hermana. Gracias. No, gracias a ti. Y especialmente, o que no los conocen y son muy importantes y en su comunidad hacen un gran activismo político, pero también a muchas personas, no solamente que están dentro y han sido silenciadas, censuradas, muchos hasta están siendo detenidos, convirtiéndose en presos políticos, y otros que están afuera,
que también son silenciados y censurados absolutamente por todos los medios, así que tienes toda la razón. Bueno, mis estimados, muchísimas gracias por habernos acompañado. Con el favor de Dios, nos vemos el próximo jueves en estos Space. Y mil bendiciones, tengan un gran fin de semana, nos acercamos a la Navidad. Como dijo Carmen María Montiel, de verdad, esta lucha también, y pocos la entienden, eso fue de las cosas que más nos tenemos que llevar el día de hoy, pocos la entienden, que esta batalla también es espiritual. Acerquémonos mucho a Dios, a cualquier religión o a la misma meditación, pero alguna energía que sea positiva, que de verdad nos nutra a nosotros, y que luchemos contra este mal, porque es un mal global. Entonces, de verdad, mil gracias a todos. Los invito nuevamente a los espacios y que nos sigan también en Repúblicos TV, que se sube, con el favor de Dios, este Space el día domingo. Así que un abrazo a todos, feliz noche y descansen.